Hoy nuestro real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras. Vídeo nuevo, y es que ayer salía una nueva noticia relacionada con la segunda división B y la tercera división, y es la siguiente, que os la voy a comentar y luego os voy a dar mi opinión al respecto de lo que yo haría tal y como está ocurriendo todo, con lo que ya sabemos que ha hecho que se parara no solamente el fútbol, sino todos los deportes y todo donde suele haber reunión de gente. Se comunicaba ayer a las 10:30 de la mañana y sería playoff de ascenso a segunda, los cuatro primeros de cada grupo con sede neutral y sin gente en las gradas, es decir, se da ya por finalizada la segunda división B, no hay ascensos y suben o hacen playoff los cuatro primeros de cada grupo para subir a segunda. Es decir, subirían dos equipos a segunda esta temporada. Es decir, para jugar la siguiente temporada en el fútbol profesional. Primero, digo las noticias que se comunicaban ayer y ya después doy la opinión. Respecto con el ascenso de tercera a segunda división B, un playoff por cada grupo, es decir, hay 18 grupos, según lo que pone vía Twitter. Subiría un equipo de cada grupo de tercera división, playoff entre los actuales cuatro primeros de cada grupo, es decir, primero contra cuarto, segundo contra tercero, más final, sede neutral y sin público, y eliminatorias a partido único. Eso es lo que dice el siguiente tuit que acabo de leer respecto a los playoff o temas de ascenso. Participarán los cuatro primeros clasificados actualmente, tanto en segunda B como en tercera. También participarán los filiales. Y ahora, antes de seguir con el vídeo, quiero leeros lo que decía el presidente del Badajoz, Joaquín Parra. El Badajoz actualmente creo que va tercero clasificado o cuarto. Sé que está en playoff de ascenso a segunda división A. Lo que no sé es cómo, no sé cómo va en la clasificación. Decía, Luis Rubiales me decía que era imposible suspender la temporada ayer por la tarde. Ahora veo que no va a haber descensos, o sea que a todos los que están en descenso le regalan un ascenso. Yo quiero otro. Con esto entiendo a los equipos de playoff de ascenso a segunda división, los entiendo perfectamente. También entiendo a los equipos que están en descenso o luchando por seguir una temporada más en segunda división B. Con eso entiendo a las dos opiniones. De opiniones que quieran que la liga se juegue a puerta cerrada y acabar todo bien. Y entiendo también a las opiniones que dicen que no, tal cual está, se ha jugado el 75%. Lo entiendo perfectamente y respeto a todo tipo de opiniones. Pero yo haría lo siguiente. Me parece muy bien playoff de ascenso entre los primeros de cada grupo de segunda división B. Me parece chapo, hasta ahí estoy de acuerdo con Federación. ¿Qué hago con el resto? Intentaría hacer una segunda división B nueva. La llamamos como queráis, pero una nueva. Una competición totalmente nueva, con el resto de equipos que están en playoff y cogiendo a lo mejor hasta los 10 primeros. O con los equipos que se han quedado en playoff y añadiendo a lo mejor el mejor quinto de los cuatro grupos. Y hago un grupo, una liga, un grupo único, liga, llamémosla como queráis, pero liga, sin filiales. Después de esa nueva competición, que yo la pondría de cara a la próxima temporada, haría otra con el resto de equipos de segunda división B, a lo mejor en tres grupos, quitando también los filiales, y con los que puedan subir de tercera, sea los campeones de cada grupo o lo que sea. Pero haría un grupo nuevo. Los cuatro, o del tercero al cuarto clasificado de cada grupo en tercera, siguiendo sin contar sin filiales, lo que haría sería intentar, si se puede, meterlos en esa otra nueva competición que crearía. Y sería primera, segunda, una segunda B nueva, después
una intermedia entre segunda B y tercera, llamémosla X, y ya tercera división, que yo la dejaría semiprofesional. Y las otras dos nuevas competiciones, profesionales. A lo mejor de primeras no, y que empiece siendo semiprofesional y poco a poco vaya creciendo, pero acabando siendo profesional, como en Inglaterra. Cuatro categorías profesionales. Y lo vuelvo a decir, al igual que lo dije en el anterior vídeo que subí. Pero como ha habido nuevas novedades, pues lo quiero dar mi opinión de nuevo, aunque sea la misma, para que la sepáis. Esa es mi idea. Hay mucha gente que piensa lo mismo. Los filiales. En tercera les puedo dejar que compitan, pero una vez salgan los filiales de tercera, que no suban a estas dos nuevas categorías que yo crearía, sino que vayan a la liga de filiales, que crearía primera liga de filiales y segunda liga de filiales. Los ascensos y descensos que sean como acaben en la liga que hagan. Es decir, que el Madrid y Castilla tengan que bajar a la segunda liga de filiales, pues baja. O sea, me manejaría así. La liga de filiales podría ser... el tema de descensos y ascensos no tendría nada que ver con primera y segunda, para nada. Y si bajas esa segunda liga de filiales, bajas autonómicamente a tercera. Para mí lo dejaría así. Y tercera, como está, con todos los grupos, divididos por comunidades, que está también bastante bien y sin ningún problema. No sé qué os parecerá. Dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Os leeré todas las opiniones. Y es más, antes de acabar el vídeo, voy a leer la opinión que me mandó un suscriptor en el anterior vídeo que subí, que me parece muy interesante. Una opinión en la que estoy también de acuerdo con él, en la que pienso lo mismo que él, y que si vuelvo a ver el vídeo, me gustaría que dejara su opinión otra vez y que dijera de qué equipo es, porque no sé bien de qué equipo es. Pero lo que él decía. El vídeo era de debería cambiar la segunda división B, y él me decía, pienso que es hora de hacer una división profesional entre segunda B, no, entre segunda y segunda B. Explico lo que haría yo, y creo que sería beneficioso para todos, y sería ascenso de los dos primeros de segunda a primera, ascender los cuatro primeros de segunda B a segunda, y sería liga de 24 equipos para siempre, tipo championship, League One, League Two. Hasta ahí perfecto, y no descendería a nadie a segunda B. Y la liga nueva se haría con los seis primeros de cada grupo de segunda B para ser de 24 equipos. Sería una liga sin filiales, y la siguiente división sería segunda B con tres o cuatro grupos, y sería tal y como es ahora la segunda división B. Es una idea que también me gusta, también parece buena, y esas son tanto la opinión que he dado yo antes como la que medio este suscriptor, que también me apetecía mucho comentarla y que la supierais, y que estoy totalmente de acuerdo también. A lo mejor yo he dicho unas cosas un poco más distintas a las que él dice, pero lo que pedimos es eso, sin filiales. Pongo un ejemplo, hace un par de años ascendió el Barcelona B de segunda B a segunda, eliminando al Racing de Santander. Creo que ese año el Barcelona B se metió de suerte a los playoffs o algo así, y muchos aficionados del Racing de Santander se quejaron. Creo que el primer partido lo había ganado el Racing de Santander en el Sardinero, y todo esto lo sé porque tengo un muy buen amigo mío que es del Racing de Santander, hablo mucho con él, y la verdad que el Racing de Santander es un equipo histórico. Aparte de por mi amigo, pues sigo un poco al Racing de Santander por eso, porque es un histórico del fútbol español. Y la verdad que tenga que jugar contra un Barcelona B, con todos mis respetos al Barcelona B, o contra el Villarreal B, o... No es lo mismo, ¿no? Y por eso sigo diciendo eso. Liga de filiales ya, se comentó hace años, no sé por qué no se hizo, yo lo volvería a retomar. Me da igual si lo tiene que controlar la federación o la liga. Pero yo lo único que pido, te vas, entiendo que te caiga mal Rubiales por X cosas. Rubiales, lo mismo, entiendo que te caiga mal Tebas, a mí me cae mal Tebas, lo digo ya públicamente. No me parece muy buen presidente, y ha hecho cosas muy buenas por el fútbol español, ha hecho que el fútbol español tenga mucho dinero. Me parece muy bien, perfecto, pero también ha hecho cosas bastante malas, y hay cosas en las que la ha cagado mucho.
Martin, según qué cosas de decir, la ha cagado. Ya hablaremos eso en otro tema y no me importaría comentarlo. Para ello, dar el like y que se vea que os gustan estos vídeos, dando mi opinión. Entiendo esas dos partes. Entiendo ahora que se ha metido el presidente de la AFE, creo que es David Aganzo. Y entiendo que ahora de repente Tebas esté con él y quieran ir en contra de Rubiales. Rubiales habrá hecho también sus cosas mal y sus cosas bien. Siendo sincero, a mí me parece un muy buen presidente de la Federación Española de Fútbol. Mejor que Ángel María Villar, que llevaba muchísimos años. Y la verdad que está intentando cambiar el fútbol. Pero para cambiar el fútbol español, necesitamos que la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional se unan y estén de acuerdo ambas. No podemos unos remando por su lado y por sus intereses y otros remando también por su lado y por sus intereses. No se puede. El interés común es fútbol español y aficionados del fútbol español. Y yo soy aficionado del fútbol español, soy socio del equipo que veis ahí detrás, Real Zaragoza, sufridor, y aparte de eso, pues también me intereso por los equipos de mi comunidad autónoma, a la imagen de Ebro, que están en segunda B, y al Huesca. Y luego, pues lo que caiga, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que hacer muchos cambios en el fútbol español ahora mismo. Tenemos que aprender de Inglaterra, que lo hace muy bien. De Alemania, con el precio de las entradas, que lo hace sensacional. Tenemos que aprender de muchas cosas. Que también hay cosas que son buenas y que tendrán que aprender otros de nosotros. Pero estamos en algunas cosas a años luz. A mí me da mucha envidia. Campos ingleses en Championship llenos. Aquí hay veces que a un campo de primera no se llena. Bundesliga 1 y Bundesliga 2, campos totalmente llenos, entradas muy baratas. Para un partido de Champions en Alemania te cuesta lo mismo, la más cara es la más barata que para ir a ver al Madrid en Champions, por ejemplo. Ir a ver el clásico de Alemania es súper barato. Y la verdad que habría que hacer eso. Pero ya comentaremos estos temas más adelante, porque a lo mejor hago otro vídeo dando mi opinión otra vez de otros temas relacionados con el fútbol español. Y ya para no ir alargándome mucho, pues eso. Espero que os entretenga este vídeo dando lo que yo pienso de la segunda B y tercera, que hay muchos equipos y muchos aficionados, que aunque veáis algún partido de segunda división B o de tercera con un campo pequeño y con poca gente, no penséis en que no lo sigue la gente, no, pensad en la gente que va al campo, en los aficionados del Tarazona, una magnífica afición, en la afición del Castellón, que bate récords en segunda división B, en la afición del Hércules, en la del Decano, el Recreativo Huelva, o en la del Real Murcia, equipos históricos que buscan volver a donde realmente merecen estar, aficionados del Teruel, que les gustaría ver a su equipo asentado en segunda división B, que es donde yo creo que tendría que estar. Aficionados de Tarazona que sueñan el por qué no debutar en segunda división B. La afición del Egea, que está viviendo un sueño. La del Ebro, barrio del zagozano de la Almozara, que también ahí viviendo un sueño también para ellos. Pensemos en ellos. Pensemos seriamente en ellos. No creo que este vídeo llegue a donde tiene que llegar realmente, pero si por casualidad llegara, quiero dejar esta reflexión. Pensemos en esas aficiones. No todo es derechos televisivos, no todo es el dinero, no. El fútbol sin la gente no es fútbol. Yo quiero que sepáis eso. Bueno, quiero dejar esa reflexión. Fútbol sin gente, ¿qué es? Fútbol sin aficionados, ¿qué es? Fútbol, aunque pese mal, sin sus grupos de animación, ultras o como se quieran llamar ahora, ¿qué es? Tienen sus cosas negativas, sí, pero también tienen sus cosas positivas, llenan de color la grada.
Pensemos un poco en ellos, en todos, lo que agloba la palabra aficionado. De una manera u otra se puede vivir un partido de fútbol. Comiéndote tus pipas, fumándote tu puro, fumándote un cigarro, animando y saliendo afónico. Pensemos realmente en ellos y no en el bolsillo. Así que, bueno, futboleros, hasta otra. Un poquito largo, pero no pasa nada. Dar like, suscribiros y a pasar buenos días y buena semana. Adiós. Vamos, chavales, mantengan la calma. Vamos a salir de esta con estas armas. Nuestro león volverá a rugir. Pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la romareda a TV.